de mar y de costa y demás, vamos a hablar con una institución. Él es actor, humorista, guionista, director, productor teatral, el rey del Café Concert. Señoras y señores, con nosotros le damos la bienvenida a Carlitos Persia. Vale, bienvenido. Bien. Buenas noches, Carlos. Bravo. Bravo, Carlos. Bravo. Hola, muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Nora? Ay, un placer. Un placer bien. Saludarte. Qué lindo que estás. Estás todo emponchado. Sí, me puse un poncho para dar un poco de calor, porque había empezado a refrescar un poquito acá en Punta del Este. ¡Qué lindo! Y me pusieron este poncho los chicos que me asesoran con la imagen. No sé, estaba muy canchero vestido de celeste. Muy canchero, ¿no? Te queda muy canchero, me encanta. Estás divino. Ay, Carlitos. Muchas gracias. Sí, estás hermoso como siempre. Estoy contento porque estoy celebrando el triunfo argentino ante Paraguay, que me dejó muy feliz. Ya que yo soy muy futbolero, así que son duros los paraguayos, nos costó, pero ese buen gol a los 3 minutos ya nos colocó en ventaja y entró Messi, jugó muy bien. No, fue un divino partido y eso habrá alegrado muchísimo a todos los argentinos y a los sudamericanos, porque el Uruguay también nos fue bastante bien en Colombia, porque empatamos, así que 2-2 estuvo bien. Estuvo bien. Y ahora hablando con ustedes, más contento. Después que hablan de Mar del Plata y que es bueno estar en Alpargatas y me voy haciendo señas en una lata. En una lata, no, en la pata. Ahora, como eran las rimas de la canción. Claro. Era muy divertida. Exacto, muy divertida. Bueno, vos sabés que nosotros, tanto Oscar como Santi Prado, forman parte de lo que fue Música en Libertad, que fue un suceso en los 70, y vos en los 70, de alguna manera, también fuiste como el ícono, creador, sí, inspirador. Contanos un poquito, primero vamos a esa época, ¿qué es lo primero que te aparece en tu memoria, en tu recuerdo, si nos vamos a los 70, Carlitos? Los 70, déjame que me acuerde bien. Hace tanto tiempo. ¿Llegaste a ver Música en Libertad? ¿Te acordás cuando bailaban en Música en Libertad, sí, Canal 9? Sí, me acordar. Román. Sí, yo era muy de bailar, me gustaba mucho salir de noche, así que iba mucho a bailar a Jaque, a África, a Mau Mau. Claro. Yo era el único tipo en Mau Mau que podía entrar, no de traje, porque en aquella época en Mau Mau, sí, la taliste, si no tenías traje, camisa y corbata, no entrabas, excepto yo. Ah. A mí me dejaban entrar en como poncho, quisiera. En poncho. Tenía, sí, como quisiera, con mi traje dorado, con lo que fuera. Y siempre tuve un trato muy preferencial y muy cariñoso en casi todos los boliches, porque me gustaba, claro, quedarme hasta tardísimo, hasta que fuera de día y después íbamos todos a comer los carritos de la costanera. Claro. Ay, y después sí, íbamos al jockey a darnos una ducha, masajes. No, fue una época muy linda y por supuesto me acuerdo de Música en Libertad de Canal 9, ¿no? De sí, Romay. Canal 9 de Romay. Ahora vos ahí estabas haciendo, ya empezabas con Eda, Sergio Valentino, ya fines de los 60, ya estábamos en los 70 casi. En el 66. Casi. Claro. Hicimos el Valentino. Claro. Y después hicimos Helter Jazz. Bueno, yo nunca dejé de trabajar. Nunca. Siempre de un boliche pasaba a otro, pasaba a la Galería del Este. En fin, hice muchas cosas. Pero me acuerdo muy bien de Música en Libertad, porque ahí tuve grandes amigos que aún hoy siguen siendo mis amigos, como Rubén Matos, sí, por ejemplo, claro, que en qué esos hermoso días me vine a visitar. Y que empezó ahí, justamente, en Música en Libertad. Ah, Rubén estaba no, también. No, te hago una acotación, Carlito. Rubén era de alta tensión. Ah, alta tensión. No, de Música en Libertad. Porque acá no sabes la pica no que hay, si es alta tensión, sí, si es botón. Bueno, yo me estoy enterando de todo. Claro, lo que pasa es que eran dos programas que, lógicamente, eran los más vistos, ¿no? Nosotros los superábamos, lógico, pero
Eran los programas vistos. Hermoso. Bueno, no, Rubén, alta tensión. Voltops y Música Libertad. No, pero Voltops iba un solo día en la semana. Sí. Y nosotros íbamos todos los días. Ah, ok, ok, ok. ¿Y sabés quién estaba? Estaba también el Negro Antoine, estaba Marilu Brager. Todo de alta tensión era. Nosotros sí, por supuesto. Todo de Música en Libertad. Ahí estaba Maisabé, Simons, como Leonardo Simons, claro, Maisabé. Claro, exactamente. Raúl Padovani. Raúl Padovani, Cristian Andrade, Liliana Aquino, María Esther Lovero. Estaba haciendo teatro, pero me acuerdo de su existencia, me acuerdo de estas personalidades jóvenes que ya aparecían y estaban en todas las revistas y en Gracias a Dios. Todos los estrenos. Sí, sí. En fin, ahora, vos en ese... Eran el equivalente a lo que son los chicos de Gran Hermano hoy. Claro, ¿no? Serían un gran hermano. Exacto. Muy jóvenes y que todo el mundo les tenía un enorme cariño. Exactamente. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Ahora, vos en ese momento estabas como más en el mundo del teatro, pionero del Café Concert, el rey del Café Concert. Claro, claro. ¿Cómo empieza en vos esta idea de centrarte en el teatro, en el mano a mano, en el contacto con la gente, en el ser vistoso estéticamente también? Porque había mucho de estética, ¿no? Había mucho puesto también en el mostrarse, en el ser, en el ser de las dos maneras, en el ser como interior y exterior. Sí. Mira, todo empezaba un poco y terminaba, no terminaba, empezaba un poco en la Galería del Este, sí, porque ahí estaba todo el mundo, sí. Marta Minujín, Jorge de la Torre, Jorge Schussein, Oscar Araiz, todos los valores teatrales y de la época rodeaban la Galería del Este. Yo estaba en mi conventillo de la Recova, que había sido el atelier de Enrique Muiño, que era un pintor, y ahí mismo, como había vivido en Estados Unidos, me di cuenta que no había que esperar a que te llamaran para ser famoso, sino que había en el lugar que estuvieras hacerte que viniera la gente a verte. Sí, sí, sí. Y entonces era un conventillo en una calle muy paqueta, en Libertador, entre Ayacucho y Callao, con Inés Quesada, Antonio Gasalla, Nora Blayeda Díaz, y los escenógrafos eran Antonio Berni, Edgardo Jiménez, Dalila Puzzovio, un montón de pintores jóvenes. También era muy amiga nuestra de aquella época Marilu Marini. Yo me acuerdo de que hacíamos fiestas y yo he preparado números y he hecho números con todos ellos, sí. Y nos divertíamos mucho. Fue una época muy divertida para nosotros, que recién empezábamos de Buenos Aires, y yo había estado en Estados Unidos y estábamos, digamos, al mismo nivel que en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor, por supuesto, el mercado era un poco más chico, pero así como allá estaba Andy Warhol, aquí estaba Marta Minujín, aquí estábamos todos nosotros, y éramos una fuerza poderosa, divertida, y lo pasábamos muy bien, y salíamos mucho, claro, porque intelectualmente, intelectualmente y culturalmente eran muy elevados para ese momento, este para caso, esa época. Se eran precursores. Con el mundo, muy precursores. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque estaba el teatro profesional, digamos, con las grandes figuras, la cantidad de teatro que había en Corrientes, me hacía acordar a Broadway, un teatro al lado del otro, estaba la compañía de Sandrini, de Lola Membrives, de Marisa Cini, de Elina Colomer, de, bueno, las enormes compañías de teatro ofreciendo un teatro comercial y a veces no tan comercial, muy bueno. Y nosotros éramos un poco como el teatro joven, la revolución. Poquito a poco nos fuimos instalando en el Teatro de los Independientes, en otros teatros más chicos, y así fuimos creciendo hasta que finalmente ocupamos nuestro lugar en la calle Corrientes. Por eso fue mucho más adelante. Antes estábamos en los boliches, en los
en los lugares chiquititos, o sea, como el café concert. Ahora, qué belleza el café concert, me imagino lo que era tener, por un lado, la gente cerca y esa confrontación, claro, ¿no? Porque claro, también había como un claro, juego con el público. Sí, eso fue, yo me acuerdo, lo más lindo fue cuando Nini Marshall, que siempre fue para todos nosotros, tanto los de la calle Corrientes como los que recién empezábamos, una ídola indiscutible, una grande absoluta, sí, siempre fue Nini Marshall. Era claro, un no poco más, la Woody Allen de aquella época, ¿no? Sí. Se escribía las películas, las protagonizaba, ponía un director porque había que ponerlo, pero ella era la que hacía absolutamente todo. Genia, y genia. Yo amaba, genia, todos amábamos a Nini Marshall. Una y genia. Cuando Lino Patalano la puso en El Gallo Cojo, estaba Zipelinkowski, era la reina del cabaret, y a mí me pusieron el rey del café concert, porque después que Nini Marshall bajó, yo había hecho una temporada de mucho éxito en Mar del Plata, sí, justamente, y tenía para un espectáculo que habíamos escrito con Hugo Sofovich, ajá, y que yo había estrenado en París en aquella época, que se llamaba Uno a Querer, basado un poco en la novela de Migré, Uno a Querer, que era yo mismo, sí, y hacía la Gioconda, el Principito, Carlos Monzón, Rose Kennedy, en fin, los personajes más en boga en aquel momento. Y después de eso, cuando terminó la temporada de Mar del Plata, yo podía elegir el teatro que quisiera. Claro. Y a mí se me ocurrió elegir el que había dejado Nini Marshall, porque me pareció con 150 personas, era un lugar íntimo, era un lugar que no estaba tan lejos de lo que yo había hecho hasta ese momento. Y tuvimos un éxito enorme. Estuvimos 2 años increíbles, llenando siempre el teatro, y después nos mudamos al Margarita Xirgu, también en San Telmo, en fin, después empezó ya a venir teatros más importantes, pero esa temporada fue la que a mí me marcó. Como claro, el rey del café concert, claro, y cuando a mí me preguntaban, ¿a vos quién te puso el rey? Yo decía, yo mismo, ¿quién me va a poner? Claro, no había ninguno, yo soy el rey. La corona, obvio, que me la saquen ahora. Monarquía pura. ¿Quién te va a poner el rey? Yo soy el rey. Lino Patalano. Yo, qué lindo, tantas Lino, cosas que ha hecho Lino. Qué lindo. Y hoy que nos falta, yo lo extraño porque fue realmente un hombre que nos apoyó mucho, hizo muchísimo por todos nosotros y por mí especialmente. Él fue el que me llevó al Margarita de Xirgu, después seguí en el Margarita de Xirgu, después estuve en el Bauen, bueno, hice muchísimos lugares. En Broadway también. Fue una también, carrera el Broadway, llena de diversión, sí, de trabajo y de risa y de personajes. Y también películas hiciste, además del teatro, no, y demás, también hubo películas, ¿no? Sí, la primera que... Porque estaba viendo 74, Clínica con música y Un viaje de locos con Antonio. Con Antonio y con Clínica con música era con todos los cómicos que no eran ni Porcel ni Olmedo, todos los cómicos jóvenes, sí, Brisky, ¿cómo se llamaba el de Telecataplum que hacía de on? Espalter. El que hacía de hombre serio. ¿Espalter? ¿Cómo? ¿Espalter? No, Espalter no. El que era como un... Ay, sí, ya sé quién decís. Sí, el flaquito grande, que hacía siempre personajes de padre o de abuelo. No, el más grande, no, uno serio. No importa. ¿Almada? Eran muchos, Almada, muchos actores cómicos. Y después... hicimos que a mí me encantó, mientras la filmé me pareció divina la película. Estaba D'Angelo, estaba Moria, en Telecataplum estaba Espalter, Almada, D'Angelo,
Redondo, Andrés Redondo, que era el serio que iba con, estaba con, no, la vela. Raimundo Soto. Gracias. Es Jimmy Castillo acá que me está soplando. Bien, Raimundo Soto. Después estaba Berugo. Sí. Claro, Berugo. Raimundo Soto. Y después estaba Geni Trailes. Por supuesto. Geni estupenda. Ay, sí. Se hice varios espectáculos con Geni en aquella época. Y bueno, y después Raimundo ella se casó Soto, con Talentín. Ay, qué lindo recordarlo. Hizo la Fiaca. En fin, había... En esa época había muchos humoristas. Sí, es verdad. Y todos teníamos, la verdad, mucho éxito. Y la gente nos acompañaba mucho y nos seguía mucho. Y nos siguió durante años. Yo hice temporadas en el Coliseo, también llevado por Lino. Sí. Por temporadas larguísimas. Yo solo, en el mismo espectáculo que hacía en el Gallo Cojo, lo hice en el Coliseo varias funciones, creo que estuve como 2 meses llenando ese teatro inmenso y fue una experiencia realmente divina. También hiciste en el Maipo con Susana, Hablado, ¿no? Con Susana lo hiciste también, con Susana en el Maipo también lo hiciste de teatro. Con Susana. Sí, claro, pero claro. Fue después. Eso yo fue produje después. La Mujer del Año. La Mujer del Año. Con Susana, que estaba espléndida. Y después pero China. Pero antes había hecho... ¿Cuál? Había hecho revista con Sofovich y con Moria en el Maipo. Y después hicimos en Mar del Plata con Susana y con Zulma Fayad la revista de... ¿Cómo se llamaba? Estrellas de Mar. Estrellas de Mar. Con mira. Susana y con Zulma. Y conmigo, Estrellas de Mar. Estrellas de Mar, sí. Míralo. No se privó de nada. No, para nada. Qué manera de trabajar. Un éxito ídolo total. Qué manera de trabajar. Un éxito impresionante. Ya tenía el premio. Estuvimos llenando ese teatro. En enero, yo no quería hacer 2 funciones porque trabajaba mucho, me cansaba mucho. Y entonces quería hacer una sola. Sí. Y Mozart se desesperaba porque la gente se quedaba afuera golpeando para que hiciéramos otra. Y entonces en febrero dije, bueno, está bien, vamos a hacer 2 funciones. Hicimos 2 y nos quedamos hasta el 15 de marzo. Fue un gran éxito y una enorme satisfacción. Después cuando volvimos, la quisieron hacer esa revista acá en el Nacional. Sí. Pues yo dije que no, porque una cosa era lo que hacíamos para Mar del Plata y otra cosa la que voy a hacer en Buenos Aires. Entonces yo hice Escapino de Molière en el Metropolitan y ellos hicieron la revista justo cuando se incendió el Nacional, que salieron todos con las plumas y con toda la ropa. Mirá. Corriendo. ¡Uf! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Por favor, esto. Nos está llevando. Me acuerdo yo. Sí. Me acuerdo del incendio. Y después incendio lo rehicieron en Nacional. Claro. Quedó divino. Después hice muchas temporadas en el Nacional. Yo creo que no quedó teatro de Buenos Aires y que no haya hecho temporadas. Y después, siempre con Carlitos, mucha felicidad. También la tele, cuando hacías con Susana los monólogos, esos monólogos desopilantes que empezabas y no sabíamos dónde ibas. ¿Te acordás? El diálogo telefónico, una locura sí, fue eso. Y sí, siempre en el primer programa yo le invitaba a Susana y cuando vino la perestroika, sí, que cambió la Unión Soviética de gobierno, de estilo de gobierno, los primeros que hicimos un cambio es que Susana hacía de, ¿cómo se llama? De la Raisa Gorbachov y yo hacía de Gorbachov. Susana decía, ay, basta de ser comunistas, basta de estos desfiles aburridos del primero de mayo, hagamos desfile de belleza, de moda, fue el primer eco de la perestroika enseguida y yo hacía de Gorbachov y decía Susana, ay, ¿qué van a hacer, querido, cuando se den cuenta que no somos comunistas? Y yo estaba lleno de lentejuela con un sombrero enorme, pero ¿quién se va a dar cuenta si somos la imagen del comunismo
mirá lo divina que está, y yo lo brutal que estoy, lo más comunista que se ha visto, con este sombrero lleno de lentejuelas. No, era como una broma muy desopilante, por Dios. Muy actual. Y además, la pasaron en Moscú, enseguida la pasaron en Moscú como la primera reacción del mundo occidental ante el cambio de la perestroika en Rusia. Claro. Así que tuvimos un éxito bárbaro y yo fui muy feliz haciendo ese programa. Sí, muy feliz. Bueno, siempre feliz. Fuiste feliz. A mí me hizo muy feliz trabajar siempre. A una hora tengo un programa de televisión acá en Canal 11. Ay, contame de tu programa de Canal 11, porque está en Punta del Este haciendo un programa de tele ahora. Punta del Este. Yo conozco la casa de él. Ya salió el segundo programa. ¿Cuándo sale ahora? El sábado. El segundo programa se llama Íntimo y Eterno. Sí. Y es un programa muy, muy divertido también. Tengo invitados, lo hago desde distintos lugares. El que va a salir este sábado, ¿dónde va a salir? ¿Quién tenés de invitado este sábado? El sábado, la invitada es una estrella uruguaya que se llama Laura Martínez. Sí. Y lo hacemos de la casa de Azul García Uriburu, que es la casa de mi vecino, Nicolás, llena de pinturas, un lugar absolutamente divino. Nicolás García Uriburu, imagínate la pinturita que debe tener Nicolás en la Laguna del Sauce en Punta del Este. Claro. Pero por favor, imagínate lo que imagínate eso. Es una gloria, y con una luz estupenda y un equipo de ¿cómo se llama? Full Films. Son unos chicos de Canelones. Full Films. O sea, ¿qué cine? ¿Estás haciendo cine? Cine es eso. Cine. Sí, es como cine en realidad. Así que tiene mucha calidad la filmación, tiene mucha calidad. Y después tengo la otra semana, lo voy a hacer acá en casa. Sí. Que ya está lindo el tiempo y creo que está pronosticado un muy buen tiempo, así que he conseguido un consultor cuántico, que es un vecino mío que vive enfrente de casa, que se llama Leandro Manfredini, y va a hablar de física cuántica y voy a tener una conversación telefónica también con un jugador de fútbol uruguayo. Ay, me encanta. Es un jovencito que tiene éxito enorme en el mundo. Sí. En fin, estoy actualizado y tratando de movilizar la gente acá en el Uruguay. A mí me encanta el físico cuántico porque vos tenés como todo un lado muy espiritual. Energía pura. Sí, claro. La física cuántica es lo más, o sea, es lo más. Es lo mínimo de lo mínimo. En realidad es el análisis de lo mínimo que hay en el núcleo de una célula. Imagínate que es lo más chiquitito, pero lo que es todo, es todo la física cuántica. Absolutamente. Pero vos tenés ahí lo has entendido muy bien, Nora. Nora, ¿no? Nora. Bueno. Bueno, es exactamente eso. Yo estoy muy contento porque yo estaba, a ustedes les, se lo puedo contar. Sí, contá. Yo estuve casi yo no podía caminar. Tenía esta pierna que me tenía que subir al escenario para hacer Tarde con China, que hice el año pasado. No, este verano pasado acá en casa, en el jardín. Sí. Y no me tenían que subir llevándome bajo los brazos. No podía caminar. Y un día, la última función, vino este vecino, y después la función, a mí me gusta recibir a la gente, me saco fotos, y estaba parado y me sostenían de atrás. Y me preguntó, ¿por qué te sostienen? No, porque no sé qué tengo en esta pierna, que no puedo caminar, ya me hice ver en New York, en París, en Londres, y me dice que los músculos que unen la clavícula con la pelvis se han aflojado, y yo siempre tuve una columna vertebral muy derecha, pero yo la tenía con esta forma. Y me dijo, sí, me dice, yo te puedo curar. Ah. Y a mí es, bueno, bárbaro, ¿dónde vivís? Acá enfrente, no, San Michel. Y fui a domicilio. A domicilio. Enfrente lo tenía. Y esa casa eran muchos escalones.
y estuve 3 horas en el escritorio hablando con él, ni me tocó. Wow. Yo siempre digo que es una lástima, porque es hermosísimo. Es divino. Y me dijo, que tocame un es poco. Es una pena. Claro. Ni me tocó. Habló conmigo 3 horas. Sí. 3 horas. Y a las 3 horas me dijo, bueno, ¿qué te parece si vamos a comer una picada que tengo en la terraza de adelante? Y yo pensé, ay, levantarme y subir estos escalones de nuevo. Qué horror. Bueno, sí, vamos. Y ante mi estupor, me paré. Wow. Y fui caminando como si, como antes. Como nada hubiera pasado, mirá. Como si nunca hubiera tenido nada. Llegué a mi casa y bailé el cancán. Bastante difícil, te digo. O sea que a partir de ese momento, no solamente me ha curado a mí, sino que ha curado a varios amigos míos, una hermana mía. Bueno, en fin, no quiero hacer larga la historia. Ah, bueno, hay que ver el programa. Por un lado hay que ver el programa el sábado. Y por otro lado te vamos a ir a visitar a vos y a ver al físico cuántico y al sanador cuántico. Pero sí, por supuesto. Me encantaría. Sí, estaría lindísimo. Estaría lindísimo, obviamente. Si vamos el verano, que yo veraneo en Punta del Este. Vos vas en el verano, seguro. Yo conozco tu casa, o sea, por fuera, no por dentro. Pero yo veraneo hace muchos años en Punta del Este. Y si Norita llega a venir... Vamos a verte, Carlitos, pero por supuesto. Por favor. Vengan. Quiero saber esto, los Carlitos. Las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. Me va a encantar recibirlo. Contame esto porque, nada, cuando pasó lo de Milei, que se supo lo de Fátima y Javier, el primero que dijo, sí, estaban divinos, me dijeron, a mí me confirmaron. Yo lo confirmé con Verouti porque lo llamé al toque, porque los quiero, la verdad que los quiero los dos, los conozco de antes. Más allá, yo también. Más allá de lo político, la verdad que no me importa nada lo político. No, sí, nada. A mí me importa la persona, la verdad que realmente los conozco y los quiero. Digo, más allá si ganan, pierdan, no sé nada. Pero fuiste el primero en decir que te confirmaron a vos. Contanos cómo fue. Sí, fui el primero y yo no quería decir nada porque me pareció que era una falta de respeto hablar si no me dijeran, contárselo a todo el mundo. Sí. No me dijeron. Pero después habló Fátima a los pocos días y me dijo, no lo podés. Digo, ¿se lo puedo contar a la gente? Sí, claro que podés. Y hablé con él muchas veces y con ella muchas veces. Y ahora la llamé para felicitarla. El otro día que estuvo con Mirta, estuvo los bien. Dos muy bien. Estuvieron bien. Y Chiquita estuvo como lo que es, como la reina del espectáculo. No se puede creer lo de Mirta. No sé si tiene divina, un físico. Lúcida, para mí el físico cuántico vive dentro de la casa de Chiquita. Y porque es energía pura. Es energía pura. O sea, impecable. 96 años, lentejuela de pies a cabeza color violeta. Con una mente brillante, o sea, la verdad es que es inigualable lo que pasa con Mirta. Y lo que es el pelo de Chiquita. El pelo. Lo que es la mirada. Hermosa. Lo que son las preguntas. No, a mí, yo lúcida. Adoro a Chiquita. Sí. Y me costó verlo porque no lo pasaban en ningún canal de acá. Ah. Pero al final hice unas conexiones, no sé cómo hiciste. ¿Cómo hiciste? Hicimos una. Y lo vimos en la pantalla. Muy bien, me encantó el programa. Y estoy... Sigo todo. También veo el bailando que hoy no está porque por el partido. Ah, por el partido. Pero claro. El bailando me ¿Y secretos verdaderos ves? Fátima. ¿Ves secretos verdaderos los sábados? Ah, no, porque tenés tu programa, pero es antes, de 20 a 20, de 20:30 a 22:30 estamos con Ventura en Secretos Verdaderos. Ah, lo voy a ver. Sí, en América. Lo voy a por ver, favor, porque miranos, yo amo a Ventura, te tengo un enorme cariño. Es un hombre que me cae muy bien. Sí, lo quiero mucho. Bueno, y además le dije, mira, Ventura, de mí podés decir lo que quieras. No me importa, yo nunca me voy a ofender. Hace tantos años que estás en este medio que ya somos como de la familia. Es familia. Habla, decir lo que quieras. Yo no me ofendo nunca, ni con Ventura, ni con nadie. No, ya por mí está. Que digan lo que pueden decir. Lo que quiera. Lo que quiera. Yo estoy muy feliz con mi carrera, con mis 68 años actuando y creo que estoy bastante bien ubicado en un lugar del corazón de todos los argentinos y de todos los uruguayos y de todos los que han tenido la felicidad de estar frente a mí y verme trabajar alguna vez.
Carlitos, gracias por hacernos reír, por tu arte, por tu amor siempre incondicional, por tu alegría, por todo lo que contagiás. Gracias por este rato con nosotros, con toda la comunidad de Tiempos de Mel y con toda la gente que está escuchando a través de Ecomedios también y que no ve a través del streaming. Sabes que yo personalmente te adoro y bueno, y todo el equipo de Tiempos de Mel. Totalmente, que estamos ídolo. Felices de escucharte y de verte. Nos dejó una carga de energía extra. Ay, pero nos subiste la energía que estamos ahí arriba, arriba y arriba a las 12 de la noche. Sí, totalmente. Ahí es donde hay que estar, no hay que bajar nunca. Nunca, arriba y arriba. Vamos. Arriba y arriba. Gracias, Carlitos. Un beso enorme. Muchísimas gracias. A ustedes también. Gracias. Gracias. El rey del café con sol, yo diría el rey. Ahí estaba, Carlitos Persiavale. Un poquito de música nos merecemos ahora. ¿Cuánta energía este hombre, por favor?